Vamos a continuar, antes de realizar el descanso, con la siguiente conferencia, que versa sobre la plataforma oceanográfica de Canarias, diseño, construcción, equipamiento y operación, a cargo de don Xavier Ramírez Perea, jefe de operaciones de la plataforma oceanográfica de Canarias, CUCAN. Don Javier es ingeniero industrial con la Universidad Pública de Navarra. Se formó inicialmente en el mundo de la automoción y desde el 2009, centrado pues, en el campo de la tecnología marina. Ha desarrollado su carrera trabajando con boyas, con leos oceanográficos, así que como convertidores de energía por parte de las olas. Desde el 2017 ejerce además como jefe de operaciones de la plataforma oceanográfica de Canarias y nos va a versar sobre PROCAN. Cuando quiera. Muchas gracias, gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí. Como comentaba, pues voy a contar un poco qué es la plataforma oceanográfica de Canarias, la infraestructura en sí y la institución que hay alrededor. Y bueno, aunque al principio haré una pequeña introducción de lo que es la institución, luego me centraré en lo que es la propia infraestructura que tenemos frente a la costa de Ginamar desde hace ya un par de años. PROCAN, la plataforma científica de Canarias, es parte de lo que el Ministerio llama la red de infraestructuras científico-técnicas singulares, que hay distribuidas por toda la geografía española. Surgimos en su día como un consorcio entre el gobierno central y el gobierno canario, que se comprometieron a poner 50 millones de euros hasta el año 2021 para la creación de esta infraestructura. Nacimos un poco con la idea de esos valores y esas misiones que pongo ahí. Al final, el resumen es que trabajar en el océano, desarrollar tecnología en él, pues es muy caro y eso supone un umbral que muchas empresas y muchos pequeños desarrolladores no son capaces de superar para poder llegar a la práctica las ideas o los diseños que tienen. Y surgimos un poco con esa misión. Yo siempre suelo decir que en PROCAN ni hacemos ciencia ni desarrollamos tecnología, pero nos dedicamos a que otros lo puedan hacer de una manera más sencilla. ¿Para eso qué tenemos? ¿De qué medios nos ha dotado el Ministerio y el Gobierno de Canarias? Pues bueno, nos ha dado una serie de equipamientos que vamos a ver ahora, nos ha dotado de esa propia plataforma, de un banco de ensayos marino, que es donde ocurre casi toda la actividad que se hace en PROCAN, de un observatorio costero y oceánico basado en una red de boyas, de las que apenas hablaré, pero que, bueno, que también están ahí proporcionando datos y ofreciendo opciones de ensayo para desarrolladores, y luego aprovechando toda esa gente que viene a PROCAN a hacer muchas cosas y que sabe mucho de lo suyo, pues procuramos también formar y dar cursos específicos en aspectos tecnológicos. ¿Qué equipamiento tenemos para ofrecer a quienes vienen a trabajar con nosotros? Pues tenemos una flota de vehículos autónomos submarinos, los famosos gliders o planeadores submarinos, tenemos varios vehículos autónomos de superficie, tenemos robots submarinos, tenemos un par de embarcaciones, una de 12 metros de fibra, que es la que usamos para ir a la plataforma, tenemos una neumática, una red de boyas, una cámara hiperbárica, bueno, tenemos una serie de cosas que hemos ido adquiriendo y que vamos poniendo a disposición de quien viene a trabajar con nosotros. Tenemos también, por ejemplo, un radar HF, tenemos una antena en nuestra sede en Taliarte y otra en la autoridad portuaria, y bueno, pues además de medir corrientes en nuestro banco de ensayos, pues la autoridad portuaria lo está usando también para monitorizar las corrientes que tiene frente en sus radas de fondeo y frente al puerto. Al final todo gira en torno a eso que llamamos el banco de ensayos marino, que es una zona de reserva de 23 kilómetros cuadrados que va más o menos desde la potabilizadora hasta la punta de Ginamar, que va desde la costa hasta los 600 metros de profundidad y en el que tenemos ya una concesión administrativa para llevar a cabo ensayos de todas estas tecnologías. Si alguien a título particular o una empresa intenta acceder a o solicitar los permisos para realizar este tipo de ensayos, el trámite administrativo que tienen que realizar pues es larguísimo, muy tedioso, y nosotros lo que hacemos es, digamos, darle el 95% de esos trámites ya preconcedidos para que cuando, si vienen a desarrollar una actividad dentro de las que ya tenemos, por así decirlo, aceptadas, pues simplemente tienen que ir al agua. Nosotros tenemos que cumplir una serie de requerimientos que nos pone el Ministerio en cuanto a compromisos medioambientales, por supuesto, y bueno, notificarles a lo que estamos haciendo, pero ellos básicamente se tienen que centrar en lo que ellos realmente son buenos, en desarrollar y en crear. Y nosotros nos encargamos pues, de la parte más burocrática. También les ofrecemos, por ejemplo, dos cables subacuáticos que ya instalados allí, uno que va hasta el aerogenerador de Esteico que tenemos en la costa desde verano del año pasado y otro que llega ahora mismo hasta la plataforma, aunque todavía no está conectado a ella, que son cables de 13 kilovoltios que pueden evacuar hasta 5 megavatios de generación.
Porque fundamentalmente lo que se ensaya en este banco de ensayos, o lo que se ha hecho hasta ahora, esto ya son proyectos que están terminados, menos el último que os muestro aquí, que está ahora en fase de desarrollo. Estos son, por ejemplo, una muestra de 4 convertidores de energía de las olas que se han probado ya en este banco de ensayos aquí en Gran Canaria. 2 con tecnología española, 1 con tecnología finlandesa, y el que está ensayándose ahora, que es un sistema de bombeo de agua profunda, que es tecnología noruega. Igual que esto, dentro de nuestro banco de ensayos está el generador de torre telescópica de Steico, el prototipo Mario Luis Romero Torrent, que está ahora mismo en estos días, por fin, es algo que nos pregunta recurrentemente la gente, por fin ahora están haciendo ya las pruebas de funcionamiento, el molino ya está conectado al cable, está energizado, y a ver si antes de Semana Santa pues podemos verlo ya girar y verter a la isla pues, esos 5 megavatios de producción que genera. Nosotros, como comentaba antes, no hemos participado ni en el desarrollo de la torre ni en el desarrollo de la turbina. Lo que hemos hecho ha sido ayudarles a que ellos se puedan centrar en el desarrollo de la torre, que es el elemento principal de este proyecto, es esa torre telescópica que se va a disminuir los costes de instalación de estos prototipos. Y nosotros, pues eso, les hemos tendido el cable, les hemos conseguido los permisos y les hemos ayudado al final a que esto sea realidad pues, en el menor tiempo posible. También se han hecho otros ensayos en nuestro banco de ensayos de cosas, digamos, a una escala más pequeña, sobre todo vehículos autónomos, sistemas de observación marina. En Canarias tenemos la suerte, por lo menos desde este punto de vista, de que tenemos una plataforma continental muy, muy pequeñita y alcanzamos los 1.000 o 2.000 metros de profundidad muy, muy rápido, muy cerca de la costa. Y para estos desarrolladores que hacen vehículos que pueden trabajar pues, a esos 1.000 metros de profundidad, al final les resulta más cómodo a ellos meter sus equipos en un contenedor, cogerse un vuelo desde Southampton, por ejemplo, como son esta gente del NOx que vemos ahí arriba, y estar 2 semanas trabajando en febrero a 20 grados y teniendo los 1.000 metros de profundidad a 5 minutos de navegación, que contratar un barco que les cobra 30.000 euros al día y que encima tarda pues, 3 o 4 días en llegar a las profundidades en las que ellos quieren, ¿no? y en montar lo que ellos necesitan para empezar a trabajar. Todo lo que contaba hasta ahora ha sido más tecnológico, también viene gente a hacer ciencia con nosotros, en concreto, por ejemplo, esta gente de Geomar que llega viniendo desde el 2014, que ha hecho varios ensayos en la Bahía de Gando y en nuestro banco de ensayos, en el Muelle Taliarte, algunos lo sufren, ¿verdad?, Lara, a veces, porque bueno, pues llevan estudiando ellos la acidificación del océano y los afloramientos artificiales de agua profunda, y bueno, es gente que está publicando en Nature, que ha recibido el Premio Nacional de Ciencia Alemán y que congrega a su alrededor a investigadores de todo el mundo y que eligen las aguas de Canarias porque son, bueno, tienen unos parámetros y una serie de condiciones que les interesan y han encontrado aquí un sitio fácil también donde venir. Nosotros al final lo que hacemos es alojarlos en nuestras instalaciones, darles laboratorios para trabajar con las muestras de agua, les ponemos nuestra embarcación a su disposición y ellos pues, bueno, se dedican a hacer lo que saben. Al final, ya resumiendo para hablar un poco de lo que hacemos en Flocan, lo que hacemos es ayudar a las instituciones a cambiar de nivel TRL, que llaman, ¿no? Normalmente la gente que viene suele estar en nivel 5, en nivel 6, en nivel 7. Les ayudamos a dar 1 o 2 saltos en esa escala de desarrollo hasta llegar al nivel comercial. Y bueno, este es el objetivo principal de lo que hacemos. Al final la plataforma, y ya voy a empezar a hablar solo de ella, es un poco como la torre de control de ese banco de ensayos, ¿no? Va a permitir hacer ensayos específicos en ella, pero lo que nos va a permitir sobre todo es pues, monitorizar un poco lo que está pasando allá. Como decía antes, Plocan surgió en el 2007, al principio con muy poquitos recursos, muy poquita gente. En torno al 2009-2010 la cosa ya empezó a caminar un poco más rápido y se inició entonces la licitación de lo que era la construcción de esta plataforma por una fórmula un poco especial que se llamó diálogo competitivo, en el que nosotros redactamos una especie de condiciones mínimas que tenía que cumplir esta infraestructura, sobre todo en cuanto a funcionalidad. No entrábamos a definir cuántos pisos tenía que tener o qué, pero sí que definimos para qué queríamos que nos sirviera. En base a eso se hizo un proceso administrativo, se presentaron varias propuestas y al final la propuesta ganadora pues, fue una de Acciona Lopesan, que tenía más o menos esta forma en un inicio. El concurso salió por unos 14 millones de euros aproximadamente y Acciona Lopesan lo ganó pues, con algo más de 11 millones, si no recuerdo mal. Esa plataforma sí que estaba establecida así, tenía que estar dentro de esto que es nuestro banco de ensayos. Se ubicó una
una localización que está a 30 metros de profundidad, más o menos a 1,2 kilómetros de la costa. Desde Taliarte, que es donde está nuestra sede en tierra, estamos a unas 4,5 millas de navegación, que nos viene a suponer unos 20 minutos navegando para llegar hasta ella. Y bueno, cuando necesitamos medios que vienen del puerto de Las Palmas, pues bueno, ellos están a unas 6 millas y les lleva un poquito más de tiempo, ¿no? El puerto de Las Palmas, al final, para nosotros, no tanto para nuestro día a día, es decir, para acceder a la plataforma, pues vamos y venimos con nuestra embarcación, pero muchas de las cosas que os he enseñado antes y que ocurren en el banco de ensayo requieren de remolcadores, de medios que muchas veces están en el puerto, ¿no? De empresas ensambladoras o de, bueno, recursos que están ahí y que nos viene de maravilla que estén a disposición en la isla. Ahora entraré un poco en detalle, pero para tener una visión general, al final la plataforma está construida sobre un cajón, igual que los que se usan para fabricar diques, que tiene una planta de 38 por 32 metros y tiene más o menos pues estos seis niveles, ¿no? Un primer nivel en el que están, digamos, la maquinaria o los sistemas que dan un poco vida a la plataforma. Luego tenemos una cubierta principal y un hangar, que es, digamos, la zona más de trabajo. Un nivel que es todo laboratorios, otro donde está la habitabilidad, las habitaciones, el comedor, la cocina, esas cosas. Y después un puesto de mando que tiene 360 grados de visibilidad sobre el banco de ensayos. Y por último un helipuerto que está pensado sobre todo para situaciones de emergencia. En principio no tenemos previsto acceder y llegar a la plataforma en helicóptero, pero bueno, si ocurre cualquier cosa, pues siempre tenemos la opción de que nos evacúen desde allí. En resumen, vienen a ser unos 3.000 metros cuadrados construidos, unos 2.600 útiles aproximadamente. Y bueno, entrando ya un poco en detalle, ¿cómo es esta estructura? Pues bueno, el cajón sobre el que está construido tiene, como decía antes, 38 por 32 metros, tiene 56 celdas verticales de arriba a abajo, con esas dimensiones. Y bueno, el cajón está apoyado en el fondo. Esto es algo que muchas veces nos pregunta la gente, incluso a mí me han llegado a afirmar que la plataforma está cada día en una ubicación diferente, pero desde que se instaló hace ya casi 2 años, está apoyada en el fondo por gravedad y no se ha movido de allí, ¿no? Para asegurar que la plataforma quedaba horizontal, pues hubo de construir una banqueta de cimentación nivelada con escollera de 50 a 100 kilos, sobre la que se puso una berma de protección de 1 tonelada para, digamos, asegurar estas zapatas que tenía la plataforma y asegurar que no se desplazara. Sobre esa estructura de hormigón, se llevó a cabo una estructura mixta de hormigón y metálica con forjados mixtos de chapa colaborante, algo más parecido a cualquier estructura que podemos tener aquí en tierra, y bueno, con una serie de vigas de diferentes tamaños. Sí, un poquito más especial son las vigas estas, que son más grandes porque el vano que tiene el hangar pues es bastante grande, pero bueno, al final el helipuerto, que tiene unas cerchas ortogonales cada 6 metros, pero al final esto es estructura metálica igual que la que encontramos en cualquier nave industrial o en cualquier sitio aquí en tierra. Por supuesto, a la vez que se desarrollaba el proyecto, bueno, una vez finalizado, Acciona realizó una serie de ensayos en tanque, en concreto en otra ICTS como nosotros, en el canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo. Se hicieron multitud de análisis de oleaje, de vientos, de propagación de oleaje, para asegurar que había al menos una cara de la plataforma protegida del oleaje para que pudiéramos acceder y descender y trabajar con tranquilidad. Y bueno, pues cuando llegó el momento, se empezó a construir ya el cajón en un dique flotante en el puerto de Santa Cruz, en Tenerife, en el que, bueno, pues ese encofrado iba creciendo poco a poco. El cajón ya estaba flotando desde el principio, y cuando se llegó a su cota de coronación, pues se dejó el cajón flotando y se trajo remolcado aquí hasta el puerto de Las Palmas. Estuvo el cajón varios meses a la espera de que el procedimiento administrativo fuera avanzando al sur de la terminal de OPSA, de una de las terminales de contenedores del Muelle de Las Palmas, y desde allí, una vez que tuvieron ya la luz verde, pues se llevó al final del dique del Nelson Mandela actualmente, y empezó la construcción. Lo primero que se hizo fue, pues bueno, evidentemente habilitar una pasarela para que los trabajadores pudieran acceder. Se rellenaron las celdas porque al principio estaba a flote, pero para realizar toda la construcción también se preparó una pequeña banqueta ahí en el muelle, y el cajón apoyó en el fondo, y todo el tiempo que estuvo en el muelle estuvo el cajón apoyado en el fondo del puerto. Y bueno, pues se fue avanzando en la fabricación, se taparon las celdas con unas prelosas, se hizo el tanque de ensayos, bueno, se fue construyendo la armadura poco a poco, hacia arriba, pues igual que se puede hacer en cualquier edificio que tenemos en tierra, ¿no? Con el único condicionante de que, bueno, pues había que trabajar desde el dique. Eso pues obligaba a usar medios pues
¿no? Con unos brazos de bombeo de hormigón y otros un poquito más largos, un poquito más especiales, pero al final era una construcción pura y dura. Así que las instalaciones que tiene dentro son un híbrido, por así decirlo, entre las que puede tener un edificio normal y las que puede tener un barco, pero la fabricación en sí pues, fue, digamos, tradicional. Esto fue avanzando hasta que llegó un momento en que, bueno, pues ya prácticamente todas las instalaciones y todo lo que hubo que hacer se hizo en el muelle, incluyendo, por ejemplo, pues yo sé, la prueba de carga de la grúa que tenemos allí, porque todo el mundo entendía que una vez se desplazara la plataforma a su ubicación, pues el acceder y el trabajar allí iba a ser muchísimo más complicado, ¿no? En el mar, evidentemente, nunca vamos a poder tener el acceso a una autogrúa de estas que nos coloque pues, muchos de los equipos que hay allí. Llegamos a esta situación. Fíjense en estos flotadores amarillos que hasta ahora no habían aparecido, porque luego les contaré un poco alguna de las incidencias que hubo en esa maniobra de reflote y de fondeo y que, bueno, pues hubo que añadir estos extras. Y bueno, una vez llegado a este punto, pues lo siguiente que tocó ya fue reflotar a la plataforma. Hasta ahora, como he dicho antes, había estado apoyada en el fondo marino. Se le dio flotabilidad de nuevo. Me parece que fue el 29 de noviembre de 2016, salió por la bocana del puerto de Las Palmas y el día 30, al amanecer, estaba ya en la ubicación que hemos enseñado antes. Hubo que esperar a tener un día con unas condiciones prácticamente perfectas. El límite que se estableció para hacer la maniobra fue en torno a los 0,8 metros de altura de ola y 8 o 9 segundos de periodo. Y bueno, el día que la previsión decía que esto iba a ser así, pues se hizo la maniobra y afortunadamente pues, se cumplió y pudieron hacerla con tranquilidad. A eso de las 3 o 4 de la tarde, el posicionamiento se hizo con tres remolcadores, que además de, luego lo veremos en el vídeo un poco mejor, pero tenían además tres anclas, tres fondeos para garantizar la ubicación perfecta. La banqueta que hay allí, que estaba ya prefabricada, venía a tener unos 10 metros más por cada lado de lo que era el perímetro del cajón, entonces no tenía mucho margen de error. Y bueno, pues poco a poco se fue lastrando la plataforma, se fue corrigiendo su orientación para que quedara perfectamente ubicada en su ubicación. A eso de las 4 o las 5 de la tarde, el cajón quedó apoyado en el fondo y cuando anocheció estaba ya completamente lastrado. Voy a poner un pequeño vídeo y mientras voy a aprovechar para hablar. Perdón, voy a quitar el sonido para que se me oiga. Primero, si me deja, que no me deja. Bueno, es lo mismo. Cuidaré un poco más. Bueno, voy a aprovechar el vídeo este, que es un poco un resumen de toda la construcción, para contar un poco lo que ocurrió con la operación de fondeo. Como comentaba antes, la plataforma tenía, o tiene, 56 celdas en su interior, que era la que nos daban esa flotabilidad necesaria para poderlo transportar. Evidentemente, el edificio, como pueden ver aquí, lo pueden ver ahí, no es simétrico, no tiene distribuidas las cargas homogéneamente por todo él, con lo cual se crearon grupos, seis grupos diferentes de celdas que se podían llenar con agua a diferentes alturas para conseguir pues, que la plataforma fuera completamente horizontal. Cuando se hizo la prueba de reflote en el puerto, se descubrió que en 24 horas todas las celdas quedaban a la misma altura, es decir, estaban comunicadas entre sí. Eso les supuso un varapalo tremendo, la verdad, porque hubo que buscar la manera de conseguir llevar la plataforma horizontal hasta su ubicación. Y el modo que tuvieron de conseguirlo pues, bueno, fue fabricar estos 8 cajones que iban unidos al propio cajón, que luego se retiraron cuando terminó la maniobra y que eran también inundables a voluntad, y llenando cada uno de los cajones pues, con un nivel de agua diferente se consiguió pues, efectivamente llevar la plataforma de manera horizontal. Y bueno, ya después, que una vez que se terminó la fase de instalación, la UTE Acciona Lopesan todavía tardó 3 o 4 meses en finalizar todas las instalaciones, todos los detalles que quedaban pendientes, y nos entregó a nosotros, a Blocan, pues ya la infraestructura para hacernos cargo de ella. Nos la entregó con lo que estaba incluido en el pliego, por supuesto, pero eso significaba que los laboratorios no estaban equipados, las habitaciones estaban vacías, y bueno, pues en los primeros meses nos dedicamos a ir trasladando, sobre todo empleando contenedores de 20 pies que llenábamos de material, lo llevábamos a bordo y después nos dedicábamos, a nosotros o a las empresas que trabajaban con nosotros, pues a amueblar, a instalar y a probar todo lo que nos entregaron, ¿no? Y hacernos también un poco dueños de la instalación, porque es una instalación compleja que requiere
que requiere tiempo. Al mismo tiempo, pues bueno, empezamos a hacer pequeñas cosas con algunos desarrolladores, algún simulacro con el gobierno de Canarias. Todavía el helipuerto, por ejemplo, no puede ser utilizado, no puede aterrizar un helicóptero sobre él, porque todavía estamos en fase 4 de AESA, pero sí que lo hemos usado para hacer algún simulacro de evacuación de gente en los que el helicóptero no tiene que aterrizar en la plataforma. También usamos alguno de los medios que hemos usado antes, que ponemos a disposición de quien viene a trabajar con nosotros, también lo usamos nosotros mismos pues para hacer inspecciones, ¿no? Esto es la esquina sureste del cajón, por ejemplo, apoyada sobre esa berma, bueno, la banqueta y la berma de protección que veíamos. Y bueno, pues vamos haciendo cosas. Parece que este 2019 va a ser por fin el año de la puesta de largo a la plataforma, en cuanto a que por fin va a venir un primer proyecto grande de la empresa danesa Wave Piston, que va a instalar un generador de agua a presión, que va a bombear agua a presión a la plataforma, y sobre la plataforma se va a instalar una turbina que va a transformar esa agua a presión en electricidad. Entonces eso, bueno, por fin parece que nos va a obligar a poner plenamente la plataforma en operación, porque estamos teniendo muchos problemas para contratar personal específico que trabaje en ella. Al final dependemos del ministerio y requerimos de unos procedimientos y unos trámites que realmente son engorrosos para crecer como necesitamos, para que esta infraestructura pues dé todo lo que puede dar de sí. Mientras tanto, bueno, sí quería mostrar pues alguna operación con la grúa subiendo y bajando material, y sobre todo el método de acceso que tenemos que usar para entrar en ella. El agua queda más o menos, depende de la condición de la marea, ¿no?, pero a unos 6 metros más o menos de la cubierta principal. Y bueno, al final lo que tenemos es un pantalán que podemos subir y bajar con este portillo de aquí, y lo que hacemos es normalmente tenerlo izado del todo para protegerlo del oleaje. Cuando llegamos con nuestra embarcación, lo bajamos, lo ponemos al mismo nivel, saltamos del barco a ese pantalán, y luego por una escala vertical con un arnés y un retráctil pues accedemos aquí a la cubierta principal. Y bueno, poco más, para que nos quedemos todos con una última pincelada así de resumen. Al final es una infraestructura que tiene unos 3.000 metros cuadrados construidos, que tiene 38 por 32 metros de sección, tiene 5 plantas, está apoyada sobre el fondo marino, en unos 30 metros de profundidad, estamos a 1,2 kilómetros de la costa, y la infraestructura permite tener a unos 15 investigadores 15 días trabajando en su interior sin recibir ningún aporte del exterior, pero está preparada para que al mismo tiempo, durante, ¿no?, una jornada laboral normal, pues puedan trabajar hasta 40 personas al mismo tiempo en ella. Y con esto termino.